Gabriel Soto dejó atrás por fin su escandaloso divorcio con la actriz Geraldine Bazán. El actor por fin está haciendo públicas varias declaraciones en su red social, mensajes que son directos para Irina Baeva, textos que son escritos con amor directamente para ella, pues al actor ya no le importa nada y hace públicas varias imágenes. Por cierto, también particularmente hizo esta publicación: él conviviendo con su familia y primos, con la también actriz Irina Baeva. Pues el actor, sin ningún pudor, ya presentó a Irina Baeva con su familia, primos, tíos y demás, pues ya conviven juntos, y el actor toma varias fotografías que sube a sus redes sociales, presumiendo el gran amor que le tiene a la actriz rusa y que ella convive con su familia sin ningún pudor y sin ninguna vergüenza. Pues al parecer la familia del actor ya aceptó a Irina Baeva después de todo el escándalo y de su comportamiento hacia Geraldine Bazán. La familia de Gabriel Soto recibe con los brazos abiertos a la actriz rusa. Y aquí están las fotografías que él sube, pero él no es el único que hace públicas estas fotos, sino también Irina Baeva en sus redes sociales hace varias publicaciones con el actor Gabriel Soto, con amigos, con Cecilia Galeano y otro amigo compañero con los que trabajan en su obra de teatro, y que la actriz rusa no tiene ninguna vergüenza en mostrar para todos sus fans las fotos con las que convive con Gabriel Soto y demás personas, pues ya sin ningún pudor y sin ninguna vergüenza, ellos publican fotografías conviviendo con amigos, comiendo con ellos, saliendo de viaje y también interactuando con demás personas que también fueron a ver la obra que ellos protagonizaban. Pues ya no hay ningún pudor y ninguna pena. Irina Baeva también hace públicas revelaciones sobre Gabriel Soto conviviendo con demás amigos. Ellos ya no tienen nada que esconder, pues después del escándalo con Geraldine Bazán y sobre los mensajes indirectos que enviaba la actriz rusa para la exesposa de Gabriel Soto, no cabe duda que todo está quedando atrás y que ahora a ellos les importa publicar su amor, mostrar las fotos conviviendo con demás gente y familia. A estos actores ya no les importa nada más que ser felices y también mostrar su amor en las redes sociales. Sin embargo, los usuarios no han aceptado de todo bien las fotografías y no han aceptado por fin la relación de estos tórtolos, pues no les parece bien que ellos estén juntos y que Irina Baeva haya sido la causa del divorcio del actor con Geraldine Bazán, puesto que Gabriel Soto no le interesa nada de eso y quiere que su actual novia conviva con su familia y con sus primos. Sin en cambio, Geraldine Bazán no va a permitir que Irina Baeva conviva con sus hijas, mucho menos con su familia, pues ella dice que Irina es una persona mala y que no la quiere ver conviviendo con sus seres queridos, a lo contrario de Gabriel Soto, que él está entusiasmado y ya la está haciendo parte de su familia. ¿Será que más adelante Irina Baeva tendrá matrimonio con Gabriel Soto? Así como están las cosas, van muy rápido.